Su relación parecía atraer los problemas desde casa. Melody y Christian finiquitaban aparentemente en la hoguera 9 años de noviazgo y enterraban las ganas de este último a que la tormentosa etapa en República Dominicana tuviese un final por todo lo alto en forma de boda. Ahora bien, pese a que Melody podría tener ya una relación construida con Beltrán, lo cierto es que su relación con Christian no está ni mucho menos terminada del todo. Y es que ya sabemos que en esta relación hay terceras y cuartas personas, entre ellas Andrea, a la que Melody recriminaba que durmiese en su casa y bajo su mismo techo. La realidad, eso sí, es que hay una cosa con la que la Isla de las Tentaciones no ha podido terminar y difícilmente va a poder hacerlo, pues aunque los sentimientos de Melody por Christian hayan cambiado, a la expareja les une una casa y, lo más importante aún, toda una hipoteca. De ahí que Christian tenga que ver cómo Beltrán está en su casa con la que hasta hace bien poco era su novia y también viceversa con Melody y Andrea.